Muy buenas, chavales, soy Miguel Ángel, Miguel para los amigos. Bienvenido a UBOA, bienvenido a MA Juego. Bueno, vamos a ver. Vamos a traer pues un juego nuevo al canal. Como ya he comentado en otros vídeos, pues quiero traer un poquito de variedad a lo que es al canal, ¿no? No siempre lo mismo. No siempre fishing planes, no siempre pesca y demás. De hecho, hoy, el directo de hoy, en vez de fishing planes, pues va a ser el tema de caza, ¿no? Los de Hunter Classic. Vamos a Homa, nos vamos a ir Homa y yo con la escopeta, a liarla por ahí un poquito parda. Vamos a cazar gansos, ¿vale? Gansos urracos. Así que a ver qué tal se da, ¿no? Entonces, bueno, pues he visto por aquí este simulador de submarino, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta el tema de simuladores, me gusta bastante, lo más realista mejor. Y me ha parecido interesante, ¿vale? Me ha parecido interesante, me ha parecido entretenido, no sé hasta qué punto. Si será entretenido por un corto periodo de tiempo, largo periodo de tiempo, no lo sé. Pero me ha resultado entretenido, entonces pues quiero traerlo para que vosotros, pues, para que lo veáis. Y si os gusta, sobre todo, dejadme en los comentarios, ¿vale? Quiero saber vuestra opinión para yo tener constancia de ellos y saber si os gusta o no os gusta, si subir más, subir menos, si subir o no subir, ¿vale? A mí me resulta interesante, ya os digo. No sé hasta qué punto será, pero me resulta interesante y entretenido. A ver, es un simulador, ¿eh? O sea, no es un coger un barco y liarte a cañonazos ahí, ¿no? Para eso está el World of Warcraft, por ejemplo, que es un juego que a mí me gusta, que he jugado mucho, que hace tiempo ya que no juego. Pero este no, esto es un simulador, ¿vale? Más realista. Un submarino no estaba todo el día lanzando torpedos y hundiendo barcos, ¿vale? Un submarino el día a día era vigilar, espiar, hacer deposición de barcos para comunicárselo al cuartel general y demás. Y en ocasiones ya, pues, según se de qué era la situación o según las órdenes de mando, entra en combate y lanza torpedos, ¿eh? O sea, que no, esto no es decir, venga, pum, pum, a hundir barcos, no. Estos son misiones de reconocimiento, misiones de espionaje y de localización y aviso al cuartel general, ¿no? De la posición de la flota enemiga, barcos enemigos y demás. Eso es lo que se dedica a un submarino realmente. Porque esto está inspirado en la Segunda Guerra Mundial, son submarinos alemanes. Y bueno, es lo que es el día a día, ¿no? Lo que es el control, el manejo de un submarino, toda su tripulación. Es un poco complejo a veces. Tengo que aprender a jugarlo porque no tengo ni idea. Y en internet no hay mucho. No hay mucho en YouTube de lo que tutoriales que mirar y demás, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, dejar en los comentarios, ¿vale? Dejar like, si os gusta, dejar like y dejar en los comentarios. Comentarlo, porque si no, yo no sé si os gusta o no os gusta, ¿entiendes? Porque claro, si no, entonces pues no lo subiré tanto o no lo subiré. Yo sí lo voy a jugar, ¿vale? Fuera de cámara, pero bueno. Así que lo dicho, ¿eh? Comentarlo si os gusta o no. Bueno, venga, pues entonces vámonos a ir ya a lo que es al simulador, lo tenemos aquí. He estado probando un poco, me creé una partida y he estado probando un poquito fuera de cámara, pero ya te digo, es un poco complejo, sobre todo poner los turnos de guardia, sí, poner las guardias y poner todo el tema aquí de trabajo y demás. Es un poco más complicado que eso, ya lo iré yo estudiando un poquito a poco y haciéndolo poco fuera de cámara, ¿no? Vale, vamos a crear una partida nueva, ¿vale? Aquí lo tenemos, lo ves. Yo me creé una partida aquí, la tenía. Esto es una versión, esta vez, esto es una. Es un acceso anticipado que lleva, bueno, lleva ya un año y medio en acceso anticipado. ¿Vale? Están sacando parches nuevos, actualizaciones nuevas, parches nuevos. Este es el B. Si no me equivoco, es el B128. ¿Vale? Este es el parche, el último parche que han sacado, ¿vale? Y entonces vamos a crear una partida nueva. Aquí tenemos 8 submarinos, ¿ok? Tenemos estos 3 primeros, que es de dificultad. Aquí lo tenéis aquí abajo a la derecha. Dificultad normal son los 3 primeros. Luego ya los 3 siguientes serán de dificultad difícil, ¿vale? Y los 2 últimos, que es dificultad muy difícil. A ver, aquí hay 3 dificultades. Está la dificultad de manejo del submarino, la dificultad de la IA, o sea, de los barcos enemigos, del enemigo, cómo se comporta, y la otra dificultad, la dificultad de las misiones. Hay misiones más difíciles y misiones menos difíciles. Entonces nosotros, para empezar, como no tenemos ni pajotera idea,
Bueno, he visto algo por ahí, pero que no tenemos mucho. Vamos a coger algo normal, ¿no? Un manejo de submarino de estos tres, pues vamos a coger el más moderno. Se supone que este es el más moderno, vaya, ¿no? Pues, este es del 9 de enero del 41, este se sacó el 18 de febrero y este se sacó el 1 de junio. Vamos a coger el más moderno. Luego ya, si eso, cuando ya tengamos más práctica, saltaremos a la dificultad de difícil y cogeremos pues el mejor del difícil. Y ya luego ya por último, pues cogeremos el 1055, que es el muy difícil. Entonces vamos a empezar de los tres, vamos a coger el 564, ¿vale? El U564, dificultad normal. Vale, ahora aquí el audio en alemán, ¿vale? Sí, sistema de viaje realista, modo de juego normal. Vea, esta es la dificultad de la IA, ¿vale? Bueno, a ver, no, normal o en primera persona. No, esto es normal. Dificultad de la IA, que os lo he comentado antes. Fácil, media y difícil. Vamos a dejarlo en media. Modo de guardado normal, a ver, normal, sí. Normal. Sentina realista, sí. Sentina realista, sí. Gestión de expandida de esto, no sé qué coño, ¿eh? A ver, esta configuración agrega nuevos trabajos para los marineros en la patrulla, en la pantalla de gestión. Ocupar los planos de inmersión, operar los... Sí, realista. Noche realista. Esto lo vamos a quitarlo, ¿vale? Las noches son más oscuras, es posible que necesites usar linternas, focos en zona de exterior. Esta zona no afecta al alcance. Vamos a ponerlo todo lo máximo realista posible. Daños por colisión, sí. Modo de apuntado difícil. De apuntado difícil, ¿esto qué es? Los torpedos deberían ser configurados manualmente. Uf. Vamos a quitar esto porque, chicos, es apuntado manual. No tenemos mucha idea, eso lo vamos a quitar, ¿vale? Lo vamos a quitar el apuntado manual. Cuando aprenda un... Es que no sé, tío, si ponerlo. Es que los torpedos deberán ser configurados manualmente. ¡Buah! No lo sé. Me supongo que esto se puede, en cualquier momento se podrá quitar o no. Es que... Hombre, es más fácil, ¿no? Pero lo que pasa es que no sube la... Curvatura de la Tierra. Vale. Esta opción hace que las escenas de juego... sobre la Tierra esférica. En vez de la superficie plana que se puede usar. Esta opción puede afectar levemente al rendimiento. Es posible que algunos barcos queden ocultos por el horizonte si no usas un punto de observación más elevado. Sí, bueno, vamos, lo más realista posible. Vale, pues si esto lo quitamos, sí, ya me baja el realismo. Vale, el modo apuntado, esto ya lo pondré después, ¿vale? El modo apuntado. Vale, unidades en náuticas o lo ponemos en kilómetros... Hombre, mixtas, métricas, kilómetros... Sí, los suyos son náuticas nudos, ¿no? Aunque en kilómetros yo lo entendería mejor. Estilo de coordenadas clásico. Ocultar aviso de detección. No, no. Esto es para cuando me detectan. No, esto sí lo vamos a dejar así. Y dificultad económica media. Ya está. Vamos a dejarlo así. Tengo el tema este del modo de apuntado. Es que hacerlo manualmente... A ver, a mí me gustaría, pero... Es que no sé, no tengo ni idea. Deberán ser configurados manualmente. ¿Esto se podrá cambiar después? Sí, creo, ¿no? Sí, esto se puede cambiar después. Venga, vamos a dejarlo así. Siguiente. De momento. Vale, aquí tenemos a nuestro capitán. Vale, el boss no se puede cambiar. Esto sí. Vamos a ponerlo delgadito ahí. Musculoso. Bueno, esto más o menos tampoco... Venga, aplicar. Camisa, vamos a ponerle, capitán, una chaqueta, una cachaqueta. A ver, chaqueta de oficial de la SS. Una chaqueta de cuero. ¿Cuál me gusta más? Esta es bonita.
esta, yo creo que esta. Venga, esa. Pantalones 1 y 2 con tirantes. No me gusta así, venga, está bien. Viniculares, esto le vamos a poner un parche en el ojo, este. Y aquí le vamos a poner una pipa. Vale. Gorra de capitán, sí, cal, nada, esto de ahí me da igual, barba clásica. Vamos a poner una barbita ahí buena, ahí, y el color pelirrojo, ahí, esa es. Y tipo de cara, tampoco, a ver. Está bien esa, ¿no? Venga, siguiente. El nombre. Bueno, como siempre, ese soy yo. Pues ponemos oreja pirata, ¿cómo no? Venga, aceptamos. Siguiente, venga, nos vamos. Vámonos al lío. La verdad es que está entretenido, ¿eh? Está el juego, yo por lo poco que he jugado, tiene muchas cosas por hacer, más o menos, tienes que coger el tranquillo. Y eso es que del apuntado manual. Eso hay que estudiarlo un poquito más. Hay como una Wikipedia, ¿vale? Que está en inglés, que cuando le das te lleva a una página de internet que está en inglés, pero bueno, se puede traducir. Ya eso lo miraré yo más tranquilo para ver cómo se hace. Martes 3 de junio de 1941 en Kiel. Esta es nuestra base, ¿vale? Nuestra base, nuestro cuartel, nuestra base general. De, o sea, donde vamos a salir a operar, donde nos van a mandar misiones y demás. Tenemos otros puertos que son también... Tenemos puertos que podemos ir, que son nuestros, y puertos de los enemigos. Muy bien, ya estamos aquí. Este es nuestro submarino. Bonito, ¿verdad? Vale, aquí arriba pues tenemos el menú. Tenemos ahí el menú para un diario, ¿vale? Que en el cual aquí nosotros podemos coger y podemos escribir notas. Nosotros ponemos ahí, podemos escribir nota, lo que queramos, ¿no? Una nota, algo que queramos escribir que quede ahí. Y luego después aparecerán las misiones y demás. Luego después gestión. Esto es lo que yo digo que es lo más complicado. Esto es muy complejo porque aquí tenemos la cuadrilla para hacer los turnos matutinos, turno vespertino y turnos nocturnos. Hay tres turnos, que eso ya lo miraré yo, según los marineros que tengamos. Bueno, tendremos los máximos, pero hay que añadir marineros. Y luego estos son los oficiales. Luego tenemos las tareas, para que esto del 1 al 10, pues, por ejemplo, yo, esto es del liderazgo, es tranquilidad, es para el tema del líder, ¿no? Para que la gente no se columpie y la gente, pues, liderazgo, le pone un 10, luego después esto es en observación, ¿vale? Así en observación, luego esto es en navegación. Esto nada, tal. Luego tenemos aquí en descanso. Esto se lo bajaremos porque no hace falta descansar tanto. Esto es con el shift. Esto se le bajaremos a un 8. Esto es según más número es la... A ver, lo que te lo pone aquí abajo, ¿no? En pantalla permite establecer las prioridades de trabajo para oficiales o marineros asignados a una guardia. Cuanto mayor es el número, significa que mayor prioridad tendrá en el trabajo asociado. O sea, si le pongo un 11 de descanso, la prioridad va a ser más descansar. Pues no. Bueno, yo un 8, venga, yo un 8. A los otros... En tema de navegación, un 5. Eso está muy bajo. Le puedes poner a todos un 10 si quieres, o sea que no tiene... Pero lo que pasa es que contra más... Esto lo vamos a poner más. En navegación vamos a ponerle un 8 por lo menos. Vale, vamos a ponerle... No, yo voy a estar mal... Sí, no, un 9, un 10 en navegación. Y vamos a bajarle en observación un 8. Más o menos. Esto ya lo colocaré yo fuera de cámara más tranquilamente, ¿eh? A ver cómo queda. Iré colocando a los oficiales. Tenemos 5 oficiales. Luego las guardias, hay que poner los turnos, ¿eh? Los verdes los que en las horas de trabajo. Cualquier tarea y libre son los rosas. Esto ya lo tengo colocado yo fuera de cámara. Iré poniendo 3 turnos, a ver cómo lo hago. Lo más seguro que te... A ver si lo puedo hacer 3 turnos de 8 horas.
por ejemplo, de 7 a 3, de 3 a 11 y de 11 a 7, que eran los turnos que yo tenía cuando trabajaba, y que es el que me gusta a mí, a ver si me pongo a trabajar otra vez ahora ya a primeros de año, y es el mejor, los mejores que hay, ¿no? 7 a 3, 3 a 11 y de 11 a 7. Y iré poniendo, ¿vale? Luego después, esto es toda la tripulación, tenemos 16, ahora mismo tenemos a bordo, tenemos 16 y 5 oficiales, vamos a meter dos más, ¿vale? Tenemos todos estos, pues vamos a poner los dos siguientes, este y este, ¿vale? A Richard y a Volker Mayer. Ya tenemos 18 marineros, 5 oficiales. Esta medalla es que nos da la posibilidad de poder, me parece que es ascender, porque podemos ascender, ¿no? A algún marinero de esto podemos ascenderlo a oficial. Vale, pero esto ya os digo que esto ya más tranquilamente fuera de cámara lo miraré. Luego lo ves, esto es cuartel general, aquí está vacío, tú le das aquí clic y esto de aquí es pues investigación, ¿eh? Esto es investigación, lo ves aquí, puedes investigar torpedos, porque al principio empezamos con los T1 y T2. Esto es para investigar el T3, son torpedos mejores. Esto es para investigar lo que es el hidrófono. El hidrófono es cuando estás debajo del agua, para el que está en la radio o el que está en el sonar, ¿vale? El sonar, que vaya detectando ruido de motores y de otros barcos para localizar. Esto es para investigar por retretes mejorados, acumuladores, torres de mando, acorazadas. ¿Lo ves? Snorkel, esto es muy importante. Esto hay que intentar conseguirlo lo antes posible. Producción de equipo, todo esto. Esto hay que investigarlo en el cuartel general. Para eso hay que mandar a un oficial, ¿vale? Por eso habrá que ascender a alguien, porque uno de los oficiales, el que mejor tenga, por ejemplo, lo ves, mira, aquí tenemos aquí, mira, este oficial, este vamos a ponerlo aquí, más para acá, ahí. Este es el otro, yo tengo aquí, lo ves, estoy oficial de guardia, y este es contramaestre jefe. No sé, el jefe soy yo, pero bueno. A este vamos a cambiarle el nombre. Vamos a... Ahí, vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a ponerle a nuestro amigo ayudante del Cherry, a Joma, ¿vale? Venga, Joma. Ok, vale, chaqueta de oficial, gorra de oficial. Ok, lo ve, aquí tiene las habilidades. Lo ve, tiene estos liderazgos. Y luego aquí te va, conforme vaya subiendo de nivel, nivel 1, se le irán desbloqueando habilidades más. Y este lo ve, tiene contacto. El oficial cumple cualquier requisito de clase para las misiones en el cuartel general. O sea, con las misiones. Contacto con el cuartel general en misiones. Luego, nosotros tenemos como habilidades, tenemos igual, contacto y liderazgo. Luego, este le vamos a poner... Vamos a quitarle el parche, que no me gusta ese parche. Vamos a ponerle... no sé. O le ponemos otro parche, venga, otro parche. Y ya está. Y de nombre a este le vamos a poner... ¿quién es este? Este... Espérate. Este... habilidades... Mira, este... Este es el que hay que mandar al cuartel general para investigar. Las tareas que realiza el oficial en el cuartel general son un 35% más rápidas. Este es el que tendremos que mandar para investigar. Vale, espérate. Este que es de que está de oficial. Este es el oficial de radio. Vale, este me gusta ponerlo el último. El oficial de radio. Ok. Oficial de radio. Vale. Oficial de radio. Vamos a ponerle. Chaquetas de cuero no, se las vamos a quitar, ¿vale? Es oficial, pero vamos a ponerle los oficiales, se los vamos a poner todo con... A ver, estos son camisas de... Mira, hay un suetecillo pijo, ¿vale? Y le vamos a poner unas gafillas de intelectual, venga, así. Y le vamos a llamar a este... Le vamos a llamar Tony, ¿vale? Este va a ser Tony. Muy bien, el oficial Tony, que es el de radio. Bien, Joma, que es el ayudante. Gaza, y este es
Este es el mecánico, ¿vale? Hay un este es ingeniero jefe y mecánico, que estos se encargan de la sala de máquina y de los torpedos. Mecánico, vale. El mecánico, este nombre le vamos a poner Manolo. Este es Manolo, ¿vale? Así está bien. Ya si eso luego lo cogeremos y lo personalizaremos un poquito mejor. Manolo. Y este, que es el ingeniero jefe, lo que este también tiene de investigación, ¿vale? Personalizar. Y le vamos a llamar, a este le vamos a llamar Pepe. Este, el ingeniero jefe, Pepe. Este sí le vamos a cambiar un poquito, aunque este siempre está currando en la sala de máquina, ¿eh? Pero vamos a ponerle algo más clarito para que yo lo diferenciarlo de los marineros. Quiero un suéter, una camisa clara. No, chaqueta no, camisa marrón, gris, azul, muy oscura, gris, roja, joder, qué oscura, ¿eh? Es que este va a estar currando todo el día en... Venga, eso mismo, venga, así. Vale, Manolo, es para diferenciarlo de los marineros, ¿eh? Ahí está, al Tony, a este le vamos a poner el pijo, el pullover. Este es el pijo. Vale, y este para diferenciarlo también de la tripulación, vamos a ponerle algo también... algo clarito, algo claro, algo que se ve que se diferencie, tío. Camisa de algodón. Una roja, venga. Venga, vamos así de momento. No, ya no me voy a enrollar mucho porque si no, entonces no veas, ¿vale? Vale, aquí estoy yo, que es el Capi. El ayudante es Joma. O es Manolo del bombo, que diga de los torpedos. Este y es y el de la radio. Bien, ahora nosotros mira, el submarino está muy bien, ¿eh? Los gráficos los tengo a full y el submarino está muy bien simulado. El agua está muy bien simulada, que es lo importante, ¿no? ¿Lo veis? Si veis el terreno allí, los árboles y eso, como que no está muy currado, ¿no? Pero es normal. Aquí lo importante es la simulación del submarino, ¿eh? Cuando tú te acercas, el submarino se abre, ¿vale? Ahí, se abre. Y tú ya coges y con la A y la D del teclado, pues tú te vas moviendo por aquí, por lo largo. Parece un poquito pequeño, pero no. Cuando te pones a... No, es que no es lo mismo jugarlo que verlo, ¿eh? Cuando te pones a jugarlo está muy bien. ¿Lo ves? Está la sala... Bueno, te lo pones aquí abajo... ¿Eh? Sala de torpedos de proa. Aquí la tiene, ahí está Manolo, ¿lo ves? Tenemos allá a Manolo que está ahí currando, está calentando los torpedos y demás. ¿Ok? Luego tenemos aquí lo que es la sala de oficiales. A ver un momento, perdona. Voy a limpiarme las gafas. Ahí tenemos la sala de oficiales, en la cual está por las literas de los oficiales, el puesto de donde está lo que está la radio, el sonar, ¿vale? Lo ves, ahí tenemos a Tony en la radio, ¿no? Y este es el sonar, ¿ok? Esta es la litera, esa, esto se puede acercar un poquito más o alejar, espérate, ¿no? Ahí, luego si lo subes para arriba tenemos la parte de arriba, tenemos el cañón y tenemos la antiaérea, y estos puestos de observación de cuando estamos... arriba, y luego tenemos aquí el otro periscopio aquí para la parte cuando estamos sumergidos. Esta es la litera mía, lo ves, aquí están las literas para descanso y demás. Luego tenemos aquí la sala de control, donde están las bombas para vaciar agua, porque esto muchas veces pues agua entra por donde están los torpedos y eso, por ahí puede entrar agua, por aquí arriba, por las cotillas, por lo de donde está el motor, se puede entrar un poquillo de agua, ¿no? Entonces siempre, pues, la bomba es para eso, para vaciar ese agua. Esto es el giro de brújula, esta operativa.
y todas las brújulas a bordo apuntan al norte. Esta información reduce la posibilidad de perdernos en un 60%. Eso es importante. Lo que pasa es que esto hace ruido, me parece. Bien, bueno, pero esta es la sala de control. Eso ya, ya iremos viéndolo más tranquilo. Yo iré también estudiándolo un poquito más. Aquí tenemos, vale, estos son los camarotes de la tripu, ¿vale? De la tripulación. Esto es la cocina. Aquí tenemos la cantina y el almacén nuestro, ¿vale? Que ahora ya lo miraremos. Esto es el almacén, almacén y cantina. Aquí tenemos comida, pues ya iré explicando un poquito mejor. La sala de máquinas, ¿vale? Aquí está Pepe, como no, el ingeniero jefe. Y aquí tenemos la sala de torpedos de proa, donde están también los compresores, que también lo iré yo, el taller, que ahora mismo no sé muy bien qué es. Y tenemos dos tipos de motores, el motor diésel y luego tenemos el motor el eléctrico, cuando se carga la batería, para que hace menos ruido y demás. Aquí arriba, aquí tenemos estos para, si le das, te pone el mapa del mundo, ¿vale? Lo ves, aquí veis, esto que están en gris son la que está la estrella, es que es Kiel, es nuestra base, ¿no? Nuestro puerto base. Y luego a estos puertos es donde nosotros podemos ir a repostar combustible, coger comida, incluso reclutar tripulación. Pero las misiones para recogerlas y entregarlas solamente donde está la estrella. Estos son los puertos, los británicos, que son los que estamos en guerra, que son los rojos. Estos son puntos de teletransporte, O sea, si cuando paséis por aquí cerca, cogerlo, porque luego después podéis teletransportaros aquí directamente sin tener que viajar. Y eso, hostia, eso se nota. En España está Gibraltar, que es de enemigo. ¿Lo ves? Aquí tenemos otro punto. Luego tenemos el Mediterráneo. Este también, aquí, este es nuestro. ¿Lo ves? Toda la parte de aquí, aquí. Bien, y por aquí ya no hay. Esto a lo mejor será futuros parches, futuros parches y futuros actualizaciones, ¿no? Ahora aquí tenemos mucho mar por aquí, ¿vale? Luego el tema de Estados Unidos, tenemos aquí estos dos es nuestro y estos dos son enemigos, ¿vale? Tenemos Boston y Nueva Jersey y luego después lo que es esto que es Puerto de Halifax y Puerto de Sydney y esto es Canadá, me parece, sí, Canadá, eso es Canadá. Vale, y por aquí abajo no hay mucho más todavía, ¿no? No hay nada. Vale, que es Sudamérica y eso. Esto a lo mejor en futuras... Vale, en futuros parches lo pondrán, me supongo. Mira, fíjate. Fíjate si hay mar aquí, ¿sabes? Esto es África, ¿no? Sí, esto es África. Vale, queda mucho. Todavía no está el juego definitivo, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí para jugar un buen rato. Vale, luego tenemos aquí, esto es el tema de... ¿cómo se llama esto? Bueno, te lo pone aquí arriba. El timón. Vale, aunque esto suele ser automático, tú lo puedes poner manual también, Luego aquí tenemos el tema de para sumergirnos, Ahora mismo estamos arriba, podemos sumergir cubierta, cubierta inundada, solamente que se vea la torre. Esto es a profundidad de periscopio y esto a máxima profundidad. Si tú le das aquí, se pone bajamos a 150 metros. A partir de 150 metros ya la cosa jodida, Porque ya, lo ves, aquí ya se pondría en rojo y 160, 170, bueno, te puede explotar el submarino. O sea, máximo recomendado son 150 metros. Luego tú lo puedes poner manual, Si tú pones aquí así, a ver, ahora no puedo porque no estamos en marcha. Yo lo puedo poner a 30, 40, 50 metros, 60, lo puedo poner manual o si le doy aquí directamente se va a 150, ¿vale? Ya lo iremos mirando y luego aquí el motor, tenemos el motor, ahora mismo no podemos hacer nada, pero bueno, tenemos para el motor eléctrico, motor diésel y luego podemos poner Avanti 1, que es como si fuera primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, marcha atrás, primera, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Velocidades. Y esto es el dinero que tenemos ahora mismo, el presupuesto. Luego aquí tenemos, lo ve, tenemos 5 oficiales y 18 marineros, que ahora tendremos casi, se le puede, a los oficiales se pueden asignar, ¿vale? Lo podemos asignar ya, ahora mismo lo ve. Esto significa que está descansando, ¿vale? Esto que está en su puesto de trabajo, que es cargando torpedos, este está en la sala de máquinas y este está en la radio, estos dos descansando. Esto hay que poner los turnos, ya te digo. A ver que lo estudie yo un poquito mejor y pondré yo los turnos. Se le pueden asignar marineros, ¿vale?
se le pueden asignar marineros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este, si tú le asignas un marinero, aquí a la sala de máquina, con uno desbloquea todas las marchas. O sea, ya, porque si no, si solamente está él trabajando, lo máximo que te deja es ir avanti 3, o sea, en tercera. Si tú le pones un marinero, puedes ir, desbloquea todas las marchas. Ya, o sea, ya puede ir hasta avanti 5. Y reduce el consumo de combustible un 10%. Mira, tuvo cargado, ya ha cargado un torpedo el Manolo. Y si le pones dos marineros, desbloquea todas las marchas, igual que el. Y reduce el consumo un 30%. Eso es muy importante. O sea, este Pepe siempre tiene que tener dos marineros. Se lo vamos a poner ya. A ver si me deja. De todas maneras, aquí también se puede, ¿eh? Aquí en gestión. Bien, aquí en cuadrillas, aquí. Se le puede asignar, lo vea, a Pepe, se le puede. Uno y dos marineros, siempre. Se le puede poner ahí, vale. Lo ve, ya tiene aquí los dos marineros. Bien. Luego, después, ¿a quién más? ¿Quién más? A este también le vamos a asignar. A Homa también le vamos a asignar dos marineros. Porque. A ver, ¿dónde era? Aquí en cuadrillas. A Homa también le asignamos dos marineros. ¿Vale? Porque este ahora está descansando y por eso están así, no están en verde. Porque este uno va, o yo o él, vamos a estar en navegación o en observación. ¿Vale? Este va a estar siempre en tareas de mecánico, calentando torpedos, cargando torpedos y demás. Este en el tema de motor y este en la radio o en el sonar. ¿Vale? Bueno, puedo mover alguno a otra posición si otro está descansando, pero bueno. Vale, vamos a dejar así, ya eso ya lo veremos sobre la marcha. Bien, ahora tenemos aquí, esto es la reputación, esto es importante para poder ascender a marinero y otras cosas, otras cuestiones. Disciplina, esto va bajando, ¿vale? Según la verdad que suele bajar bastante. Por el tema cuando está sumergido, por el estrés que produce, está por ejemplo sumergido, está en combate o lo que sea, y entonces eso causa estrés, baja la disciplina y alguno pues se puede rebelar, algún marinero le puede entrar pánico, ya eso ya lo veréis, ya lo veréis. Entonces ahora mismo tenemos variedad de comida, porque tenemos mucha comida, 4+4. Iluminación normal. Cuando pones la iluminación roja de combate, pues va bajando el estrés y todo eso, ¿vale? Esto también se sube, pues, por ejemplo, poniendo música, que el operador vaya, ponga música. Tú lo señalas aquí, lo ves, pones aquí radio Gibraltar. Si la oís, va poniendo música, entonces lo ves, mira, ahí lo ves, ahora tenemos 10, más 10 de música. Si tú la apagas, ya se quita, ¿vale? Entonces eso también, pero claro, si estás en combate, la música no la vas a tener puesta porque te oyen, ¿no? El enemigo. Bueno, todas esas cosas hay que mirarlo más tranquilo. Oxígeno, ¿vale? Esto es pues si estás bajo el agua, pues el oxígeno se irá consumiendo. Tendrás que coger y hay unos filtros y hay unas historias para convertir dióxido en oxígeno, pero bueno, está claro que hay que subir a superficie para recargarlo. El combustible y la batería, esto es para el motor de batería. Y esto es para el motor diésel. Hay que ir intercambiando la batería. Pues tú puedes primero tirar de batería para ahorrar combustible. Y cuando se vaya gastando la batería, quede un cuarto, pasas al motor diésel. Y que el motor diésel carga la batería. Está claro, ¿no? Y así sucesivamente. Claro, cuando te sumerges, normalmente metes motor de. Porque es más silencioso. Y más o menos así por encima lo explico. Ya iré explicando más detenidamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo ves, te dan un aviso. Este te va avisando de, por ejemplo, hemos detectado barcos en la zona. Bueno, esto ahora mismo estamos en Kiel. O sea, estamos en Kiel, vale, está claro, ¿no? Tenemos la vista del mundo, la tenemos puesto así, en totalmente plano. Esto es el tema de. A ver, así. A ver un momento, a ver, en opciones, guardar opciones. Esto se puede cambiar ahora, a ver. Sí, vale, dificultad la llamé. Coordenadas, unidades. ¿Dónde está lo del?
curvatura de la Tierra, ¿ves? Vamos a dejarlo así. A ver, ¿se puede quitar? Hostia, no se puede quitar. No me diga. Yo creía que esto se podía... No se puede ahora... Hostia, no se puede cambiar. Yo creía que se podía cambiar. No me jodas, tío. Yo creía que se podía cambiar. Bueno, no lo sé. Quería cambiar el tema del mapa para que se viera de otra manera que he visto. Pero bueno, así se ve bien. Vale, esto lo vamos a poner aquí abajo. Ok. A ver, si lo quitas... Bueno, no. Mejor así. Así lo tengo aquí arriba y esto aquí abajo. O lo puedes poner aquí. Pero entonces no se ven los oficiales cuando estoy en esta vista. Ahí, lo dejamos así mejor. Vale. Venga, ponemos la visión del barco. ¿Lo ves? La verdad que está bastante chulo, ¿eh? Ya te digo, el realismo como está hecho el submarino está muy bien. Y luego después el tema del agua también, que es lo importante, ¿no? Lo tengo todo a full. Según, espérate, seguro. Lo ve todo en extrema, lo ve calidad predeterminada extrema. Todo, lo ve calidad del agua extrema. Todo eso, eso es importante. Bueno, venga, pues entonces ahora esto es para poner velocidades de viaje, para ponerlo ahora mismo. Si tú, por ejemplo, bueno, ahora eso lo explicaremos ahora cuando... Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, vamos a ir a hablar. Mira, aquí tenemos el almacén, que ya lo miraremos para... pues para comprar lo que son la comida, torpedo, munición, comida y toda, mejorar el submarino y demás. Luego aquí tenemos, ¿dónde está? Aquí tenemos al oficial este de jefe, que este es el del cuartel general, el enlace que tenemos con el cuartel general, con el mando, para que nos mande las misiones. Y aquí el reclutamiento, para reclutar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que va, mira, aquí están como están corriendo a paso ligero. Vamos a ir a ver a este hombre, a Klaus. Vamos a hacer algunas misiones de... En este primer capítulo no vamos a entrar mucho en combate, porque tenemos que ir aprendiendo. Y aquí podemos elegir, esto es para las misiones, ¿vale? Esto es para el entrenamiento, pues como una... hay poco, la verdad es que debería haber misiones más estudiadas que te explicara más, por ejemplo, la gestión de lo que yo digo, gestión de los turnos, lo que son las tareas, ¿no? Los turnos de... la gestión de lo que son los de la tripulación, ¿no? Lo ves, esto necesita un descanso, de vez en cuando habrá que darle 7 días de descansito para que descansen y no se estresen tanto. Lo ves, pedir favores y hay noticias del cuartel general. Esto es para esto de la investigación. Entonces, lo primero que tenemos que vamos a hacer, pues vamos a hacer una misión de tutorial. Ya os digo, que esto no es estar pegando tiros o lanzando torpedos todo el rato. Esto es un simulador, ¿vale? Pero chicos, quiero que dejéis, por favor, dejad los comentarios. Porque si no, no sé si os gusta o no os gusta. Aquí tenemos las misiones. Tenemos unas 7 misiones, ¿lo ves? Hay poco. Porque gestión, guía de reclutamiento, pero no te pone nada de gestión, ¿lo ves? Mejora para el submarino y lo del cuartel general. Me gustaría que hubiera más un poquito de temas de combate, de combate para, por ejemplo, apuntar manual, los torpedos y demás. Y tema, esto es lo que falta, de aquí en el tutorial poner lo que es más el tema de combate para el apuntado manual y demás, y la gestión de los turnos, las tareas y demás de la tripulación, gestión de la tripulación. Vamos a hacer esta primera, que es muy facilita, que es entrenamiento y abastecimiento. Esto lo ves, esto yo no sé para qué coño pone un tutorial de esto, porque esto es más sencillo que nada. Ir al almacén y comprarte comida y munición. Lo ves, antes de comenzar una patrulla, debe asegurarse de que su submarino está preparado adecuadamente para zarpar, de llevar consigo provisiones que necesitará, el combustible y equipar el barco para la lucha, ¿vale? Puede obtener todas estas cosas hablando con el encargado de la nave. Venga, vamos a hablarnos. Ahí, vamos con este, con Fisher. Este está aquí todo el día tocándose. A ver qué tienes por ahí. Vamos a echar un vistazo. Bien, el depósito de almacén, venga, fuera. El lado izquierdo, venga, fuera. Venga. Venga. Ok, venga. Venga. Vale. Vale, tenemos 40.000, tenemos, joder. ¿Cómo que 40.000?
Vale, bueno, ahora primero es comida, vale. Ven, comprar al menos 30 unidades de cualquier alimento, ¿vale? Ok, aquí tenemos ahora mismo, tenemos pan en lata y tenemos cerdo en conserva, 50 unidades. Esto es chatarra, a ver, la chatarra, los ingenieros pueden obtener piezas de repuesto a razón de 2x1. O sea, dos piezas de chatarra, una pieza normal. Es que estas piezas son importantes, son muy importantes, ¿vale? Porque cuando a ti... estás en combate y por ejemplo, pues claro, cuando metes las cargas o cualquier cosa, se te estropea el barco, o tiene fugas, o tiene cualquier historia, necesitas piezas para poder arreglar esa fuga y o las averías que tenga. O sea, esto es muy importante, ¿vale? Tenemos 6.000. Vale, entonces, aquí lo mejor es coger. Esto vale cero. Pero bueno, esto sí es importante. Bueno, pero ha dicho que compremos comida, vale. Pues tenemos que comprar 30 unidades de comida. Ya tenemos aquí tal, pues vamos a meterle, a ver cuánto vale el pescado. Algo variado, ¿no? Para que no se pongan gordos, ¿no? O verdurita o pescado, ¿no? Tenemos aquí carne y pan. Pues que eso tiene mucha grasa, nada. Esto es pescado enlatado, vale. Pues ya tenemos carne, pues vamos a meterle algo de fruta, tío. 30 unidades ha dicho, ¿no? Venga, pues vamos a meterle 30 unidades de fruta. Lo que pasa es que, ¿cuánto alimenta? Lo que pasa es que, claro, estos trabajan, si trabajan mucho, llevará 10 horas cargando suministro. La comida normal llevará, venga, vaya, frutita. Vale, ya está. También debe asegurarse que cuenta con el combustible necesario. Venga, ahora vamos a llenar el combustible. Suele ser barato, solamente te cobran 20 dólares. Repostamos al máximo, ¿no? Venga. Repostamos, tenemos el submarino lleno. Ahora, torpedos. Comprar al menos 3 torpedos nuevos. Vale, perfecto. Los T1 fuera, no los quiero. T1 fuera, no los quiero. No quiero T1s. Son una mierda, son a vapor. O sea, esto, pues imagínate, ¿no? Vale, entonces vamos a. Ha hecho 3 torpedos. Compramos 1, 2 y 3. Ok. Tras ordenar los suministros al almacén del puerto, comenzará el traslado. Claro, tienen que llevarlos al barco. Pero bueno, esto nada, se le da aquí arriba, y pasa el tiempo, ¿vale? Para que sea rápido. 2 días que tardan en cargarlo. Y ya está, misión completada de entrenamiento. Estupendo, ya está. Ok, se ha hecho hasta de noche. Bien, pues ya está. Ahora vamos a coger y por nuestra cuenta vamos a... A ver qué tiene esto para mejorar el submarino. Que ahora no podemos, claro. Bien, vamos a ver. Piezas de estas. Vamos a comprar otras. ¿Cuánto dinero tenemos? Valen 750. A ver. Vamos a ver otras cosas. A ver, torpedos. Esto nada más que tengo 3 torpedos. No me joda. Bueno, vamos a llenar otro más. Otro torpedo más. Otro torpedo más. Otro torpedo más. Y... Hola, ya no tenemos dinero, chaval. Nos hemos... Ah, sí, tenemos, coño. Es que había visto ya hay otra cosa. Y vamos a dejar uno libre, ¿vale? Para... No, bueno, no. Está bien así. Y otro más. Ya, vale. Tenemos ya lleno. Ya no podemos comprar ninguno más, ¿eh? Tenemos ya... Solamente podemos llevar 8 torpedos. Y aquí metemos otro. Esto es de popa, ¿vale? Podemos llevar 8 torpedos. Porque tenemos 4 lanzaderas de torpedo adelante en proa y uno en popa. ¿Vale? Entonces podemos llevar 8 aquí y uno aquí. Aquí debería de haber 2, ¿vale? Otra cosa que debería haber 2 torpedos. Para cuando lances uno, tenés otro, tío. Pero bueno, no se puede llevar más. Objeto. En objeto, esto es importante. Son respiradores. ¿Vale? Es un respirador que permite a un marino trabajar en compartimentos inundados, ¿vale? O con aire tóxico. Si se te inunda un compartimento, tú lo puedes coger y lo puedes sellar, ¿vale? Pues si te pegan un torpedo o algo o tienes una avería, si te inunda, pues tú lo sellas ese que, por ejemplo, la sala de máquina o la sala de torpedos de popa, lo puedes sellar. Y entonces tú mandas a tu ingeniero con un respirador que se mete ahí para arreglar la avería o lo que sea, o para trabajo debajo del agua, o bueno, si está tóxico y demás.
De momento con dos, pues va bien, pero más adelante, mira, tenemos un casco de combate. Esto muchas veces hay que hacer misiones que tenemos que mandar, uno, por ejemplo, a un barco que está a la deriva o algo, para ir a investigar a ver ese barco qué es lo que pasa. Y él coge una lancha y se va. Está muy chulo la animación. Lo que es la animación. Y se va el tío con su lancha ahí, y entonces, pues bueno, pues lleva un casquito y hay que comprar armas para defenderse por si acaso hay algo hostil. Esto también hay que comprarlo cuando tengamos más dinero. Un traje de dibujo por si necesita bajar. No sé qué, ahora mismo no sé qué coño es un pecio, pero bueno, para salir fuera del submarino y hacer submarinismo. También será importante comprarlo. Café, tener, bueno, no sé para qué, a ver. Un buen café recupera un 20% de la energía del oficial que se lo bebe. Anda. Tenemos 4. Vamos a comprar uno más. Vamos a comprar, a ver, 225 serían 900. Venga, compramos 4 más. Eso es importante, recuperar la energía, ¿eh? Vale, ya tenemos combustible, munición. Aquí la de munición tenemos tenemos un cañón. De momento no vamos a comprar, no creo que compremos ninguna más. Tenemos 15 de esta, que es munición perforante de gran calibre, munición explosiva y munición luminosa. Esto ya más adelante veremos, ¿vale? Ahora no vamos a utilizar mucho esto. Y luego antiaérea, que tenemos 4.000 proyectiles. Vale, de momento esto nada. Comida ya hemos comprado, tenemos comida. Y lo que sí voy a comprar va a ser en equipo. Voy a comprar más piezas de estas. ¿Dos nada más que puedo comprar? No me jodas. Bueno, pues dos, no me deja comprar más. No me deja comprar más. Bueno, pues dos piezas. Ya está, venga. Y luego, botiquín de primeros auxilios. No me deja comprar más. Tampoco. Bueno, pues tenemos 4. Esto es bueno por si hieren algún. Bueno, un botiquín. Por si resulta herido cualquier tripulante, cualquier oficial o cualquier marinero, cualquier tripulante, vaya. Para poderlo auxiliar. Venga, vea, pues nada, nos vamos. Adiós. Ya tenemos el submarino más o menos cargado. Y ahora nos vamos a ir a hacer ya otra misión. Vale, venga. De entrenamiento. Es que esto, ya os digo, que el tema de apuntado y demás. Vamos a hacernos esta, que es entrenamiento de viaje y maniobra. Gestión de. Esto es más patrulla, entrenamiento de patrulla. Patrullar el área y gestión de tripulantes. Esta, vamos a hacer esta, porque esta es un poquito rollo, porque esto simplemente es. Este entrenamiento explica lo básico acerca de viajar, maniobrar con su submarino. Eso ya lo explico yo. Vamos a hacer esta de entrenamiento de patrulla para que la veáis, ¿vale? Este tutorial utiliza la vista de selección para explicar varias cosas como tal. La vista de sección estará permitida por el tiempo que dure el tutorial, incluso para temas. Patrullar el área asignada y gestión de tripulantes. Perfecto, venga, seleccionamos esta. Vale, bienvenido, capitán. Durante esta misión vamos a experimentar su primera patrulla real en el mar. Lo acompañaré y me aseguraré de hacer. Vámonos. Primero abramos el mapa para planificar el viaje. Abrimos el mapa. Tenemos que ir a este punto, ¿vale? Sus órdenes son completar una patrulla en las cuadrículas Alfa Eco 9 y Alfa Fostro 7. Haga clic con el botón derecho del ratón en el punto marcado, hay que dibujar una ruta, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos, le damos aquí a centrar vista y nos vamos aquí, a nuestro barco. Espérate, ¿dónde estaba? Ahí, ¿no? Vale. ¿Lo ves? Por eso es bueno coger estos puntos, ¿eh? Ahora nos vamos allá a nuestro barco y dibujar una ruta, ¿vale? Esto que está clarito, esto que está oscuro, yo al principio me confundí, me choqué. Parece que esto es tierra y esto es mar. Pues no. Esto clarito es mar y esto es tierra. Si te acercas es al contrario. Si das zoom, esto se pone oscuro, que es el mar, y esto clarito la tierra. Pero ya ahí, entonces hay que ir por lo clarito, ¿vale? Primero vamos a dibujar manteniendo el shift. Dibujamos aquí lo ve, aquí si lo ves, aquí no te deja, está en rojo porque chocarías. Vale, a ver, con el shift vamos a salir de aquí, ahí, y vámonos a ir por aquí. Nos vamos por aquí, ok, nos vamos por aquí,
por aquí, vamos a dibujar el trayecto aquí, por aquí, y ahora ya nos vamos por aquí. Si te acercas, es que si te acercas a la costa no te deja hacer viaje rápido, ¿eh? Ahí, vamos por aquí. Aquí. Esta es la zona que tenemos que venir a patrullar. Tenemos que venir aquí, vale, y hasta aquí. Ok, pone rumbo a estas coordenadas. Vale, pues perfecto, ya está. A sus órdenes completa una patrulla, ya está. Ah, vale, tenemos. Pero ya está, ¿no? Puede pulsar. A ver, aquí en el botón derecho del ratón. Y en el punto marcado para dibujar una ruta en este área. Por favor, fíjese que. Ya está hecho. El submarino está fuera de servicio. Ah, vale, hay que darle aquí. Para cargar todo lo que compramos. Ya está, ya. Ahora se me ha borrado. No, está bien, ¿no? Ah, vale, que te. Ah, tenemos que venir hasta este punto, tío. Vale, ahora. Estamos listos, zarpemos, ahora ya tenemos que coger y le damos aquí y metemos la marcha, ¿vale? Lo ves lo que yo he dicho antes, esto es para los motores eléctricos y esto es para el motor diésel. Esto no es para nada. Luego tenemos aquí pues la marcha atrás, 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos aquí avanti 1, 2, 3, 4 y 5. Nos dice que pongamos avanti 3, pues ponemos avanti 3. ¡Acelera, rápido! Y ahora ya, ¿no ves? Nos suelta y nosotros nos vamos. Aquí tenemos un foco aquí arriba, pero esto, un submarino no nos hace falta, no somos un barco, ¿vale? Entonces nosotros no nos hace falta, porque eso nos detectaría nuestra posición. Un submarino, lo suyo es coger y pasar desapercibido, que te vean lo menos posible. Ahora no se ve mucho, porque es de noche. Ya lo miraremos de día, pero el submarino está muy bien currado, ¿eh? Y el agua también, que es lo importante de este juego, de este simulador. Ahora, luego después, claro, está el mar. Si está el mar, el mar en calma, luego puede haber tormentas y demás, ¿no? Lo ves, aquí te lo dice, a ver, te lo dice aquí, mira. A ver, 12 nudos de viento. Llevamos 0 horas en el mar, 100%. ¿Esto qué era? Esto es corrección de navegación, 100%. Luego la profundidad, esto es la brújula y demás, ¿no? No te dice bien el temporal que hace, ¿no? A ver, no te dice bien el tiempo que hace, si hace sol, si. ¿No? O sí. Ah, sí, aquí. Estamos de noche y tenemos despejado, ¿lo ves? Noche, cuarto de luna y despejado. Bien, son las 9 de la noche ahora mismo. Vale, perfecto. Vale, pues nosotros ahora cogemos, podemos hacer viaje rápido a por 48 solo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos aquí, aquí, a donde estamos, ¿lo ves? Esto tenemos una. Vamos a darle un poquito rápido. Vale. ¿Lo ves? Esto es la vista, ¿no? 4 millas, esto es la vista. Si esta vista toca tierra, no solamente la velocidad máxima es por 48. En cuanto este círculo deje de tocar tierra, podemos darle ya aquí a por 6.500 de velocidad. ¿Vale? Por eso, si vas a hacer un viaje rápido, no es bueno, por ejemplo, aquí ahora viajaremos rápido hasta que toquemos esto. Cuando toquemos aquí, pasemos por aquí. Ojo, vamos a pasar rozando, ¿eh? Vamos a pasar rozando por aquí. Bueno, igual, cuando pasemos por aquí, pues no nos dejará hacer viaje. Lo ve, ahora ya en cuanto ya deje de tocar esto, ya podemos hacer viaje rápido. Bien, siempre hay que asignar esto ya de las tardes. Por eso te digo, las tardes. Lo ves, mar abierto, ya puedes meter por 64. Pero, primero, mira, este ya se ha metido. Siempre es importante tener un tío en navegación. Si no, es uno o otro. Esto normalmente los líderes. O yo o Homa tiene que estar ahí. Y otro en observación.
Por eso tengo que tener yo los turnos, tengo que mirarlo yo más tranquilamente lo que es aquí el tema de gestión. Mira los turnos de trabajo, ¿vale? Cuando que siempre tiene que haber una ubicación, porque si no te pierdes. Y si te pierdes, desapareces del mapa, no sabes dónde está. No te aparece tu barco. Y entonces es un puto coñazo. Porque no sabes dónde está. No puedes viajar, no puedes hacer esto, no puedes decir, pues poner rumbo aquí o rumbo para allá. No, tienes que hacerlo manual y vete tú a saber hasta que encuentras el rumbo otra vez dónde está. Ahí te aparece otra vez el barco, a lo mejor aparece en Japón, ¿sabes? Entonces, pues siempre es importante tener un tío lo que es aquí. Y si tiene dos marineros asignados, mejor. ¿Vale? Y este igual. Este está en radio. A ver cómo está la disciplina. Pues bueno, va bajando. Va bien, porque tenemos variedad de comida, bastante. Y tenemos iluminación. Este está descansando. Pues bueno, ahora mismo no nos hace falta tampoco observación. ¿Vale? Aunque tenemos... A ver, me parece que tenemos aquí gente. Vaya, me cago en 10. Ya. Oh. Míralo, ya le he dado sin querer. Quita esto. Bien. Oh. Mierda, ahora tenemos que hacerlo todo otra vez. Pasamos por aquí o por allí. Ven. Es que aquí es viaje más rápido, ¿eh? Vamos a hacer por aquí, intentar pasar por el medio. Ya voy. Ay. Joder. Ahora tengo que hacer todo esto otra vez, coño. Vamos a ir dándole rápido para que vaya viajando. ¿Dónde está? Aquí. ¡Hala! Ya me ha desaparecido esto. Bueno, tenemos que ir aquí. Mira, ahora me aparece. ¿Dónde está? No, tenemos que ir ahí de todas maneras. Vale, venga. Centramos vista. Ok, ahora ya podemos hacer viaje rápido. Bueno, uno está aquí. ¿Qué estaba haciendo yo? No lo sé. ¿Qué estaba explicando? Ahora se me ha ido. Bueno, a este siempre es bueno también asignarle uno. ¿Por qué? Porque un marinero no te pide dos, no pone nada de dos. Pone un marinero extra, lo que hace que el alcance de recepción aumente un 20%. Así que a este le vamos a poner, le asignamos otro marinero. Este de momento no me pide, pero cuando le mando carga torpedos, sí que es bueno que asignarle, si le asignas dos, mueve los torpedos un 500% más rápido, ¿vale? Este, yo estoy descansando ahora. Ahora mismo no nos hace falta tanta gente de observación, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estamos en zona enemiga. Por aquí no va a haber barcos enemigos, ¿vale? De todas formas, yo creo que... Es que no se ve nada ahora, ¿eh? No se ve nada, pero yo creo que hay gente encubierta. No se ve un carajo, pero bueno. No nos hace falta ver ahora. Vale, venga, metemos ahora rápido. Venga. Espérate. Esto es ir cambiando para que no consuma tanto. Tú vas cogiendo y le metes eléctricos. Vale, le metes rápido. Se nos irá gastando la batería. Y cuando se gaste la batería... ¿Veis la barrita verde, no? Aquí cómo se gasta, ¿no? Cuando eso le metemos otra vez diésel. Y ahí le metemos diésel otra vez. Y ahora ya se carga la batería. ¿Vale? No le meto del todo porque si no se gasta muy rápido, tío. ¿Lo ves? Ahora metemos otra vez eléctrico. Se va gastando. Venga, metemos otra vez 10, así ahorramos combustible. Vamos a parar un poquito más despacio, porque mira, ahora están descansando los dos. No hay nadie ahora mismo. No hay nadie, pero están los dos descansados. Así que voy a cogerle yo y con el tabulador me salen aquí las órdenes. Lo voy a mandar al puesto del navegante, ¿vale? Para que se vaya al puesto de navegante, porque así nos vamos a perder. ¿Lo veis? No, lo que no puede ser que estén todos...
muchas veces tienes cuatro oficiales descansando. Por eso hay que hacer lo de la gestión, ¿vale? Para hacer los turnos. ¿Y yo haré los turnos para qué? Para que Joma, por ejemplo, esté 8 horas trabajando y yo 8 horas descansando. O cuatro, o turnos de cuatro, turnos de, no sé, a lo mejor si 8 horas, ¿eh? O turnos de cuatro, ¿vale? Pero siempre tiene que haber un tío en navegación. O yo o Joma, tiene que haber. ¿Vale? Y ya no sé si haré turnos de 4, de 6 o de 8. Para que siempre uno esté en navegación, o yo o él. Y luego después, para que coincidamos los dos, bueno, puedo estar descansando y a la hora. Por ejemplo, todavía estamos en territorio, no creo que haya por aquí enemigo. Cuando salgamos aquí a este mar, ya sí que puede haber enemigo. Y entonces ya mandaré yo a Joma que se vaya... que se vaya a observar, ¿vale? Bien, a ver un momento, ¿cómo está el tema de... ¿cómo está el tema de los torpedos? Mira, ya es de día, vamos a quitar la velocidad para que vamos... Mira, el mar está muy bien currado, el mar, está bastante bien, la espuma es bastante realista, el submarino está muy bien, está muy chulo, está un poco picaete el mar, ¿Cómo tenemos de 12 nudos de viento? Llevamos un día y 10 horas en el mar. Aquí tenemos 185 metros de 187 metros de profundidad. Está bastante picaete, el mar, ¿Lo ves? Ahora mismo no hay nadie en observación. Bueno, tenemos marineros, ¿no? Pero no hay ningún oficial ahora mismo. Está Daniel Loren, está este y este. Este vamos a... Yo me voy a coger y me voy a asignar también dos ayudantes. ¿Por qué? Porque si tienes dos marineros, una navegación mejor permite ahorrar un 20% de combustible y energía. O sea que también me voy a asignar yo, cuando esté trabajando, dos marineros. Ok, vamos a meter aquí Avanti 5 para meterle más caña, para que subamos... Y vamos muy despacio. Vamos a subir de 10 nudos a unos 18, 19 nudos, que será el máximo que puede ir el submarino. Y bueno, vamos a ir a la zona. ¿Qué más os puedo explicar yo por aquí? De momento nada. De momento vamos a hacer viajes para la zona. Vamos a patrullar. A ver, venga, vamos a meterle velocidad rápida. Espérate, no, aquí vamos a meter eléctricos. Oreja pirata, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Venga, metemos diésel. Pasar a motor diésel, ¿eh? Metemos otra vez. Ahora prefiero los motores eléctricos. Es por ahorrar un poquito de combustible, ¿eh? Aunque vale barato el combustible, ¿eh? Es un puto rollo, está así todo el rato. Vale. A ver, está a punto de agotarse. Recargamos batería. Bueno, esto cuando queramos ahorrar combustible ya le daremos. Vale, venga, vámonos a la zona. Espérate un momento. Espérate. Porque yo me voy a coger y me voy a ir a tema de... asignar... Esto es... Observación... Periscopio de... ¿Pero qué periscopio es este? De observación, ¿vale? ¿Y cuál es el periscopio? Ah, este es el de ataque, ¿vale? Me voy a ir a observación, ¿vale? Para ya a ver si hay... Está en la radio, todo perfecto. ¿Cómo tenemos... Tenemos cargado ya? A ver, espérate, ¿cómo tenemos los... Ahí, vamos a ver cómo están los torpedos. Vale, tenemos 4 torpedos, no están calentitos, no están calientes. Perfectamente elimina la posibilidad de que... Hay que calentarlos. Vale, pero está descansando. ¿Cómo está el Manolo? Vale, yo este está... Joma se está empezando a cansar y este también. Vale, entonces vamos a mandarlo a este a descansar, a Tony. ¿Dónde está? Vete a descansar. Vale. Y ahora... Joma lo vamos a mandar a descansar también. Y yo me voy a ir a navegación. Vale, vamos a ver, Manolo. Manolo, a este. Vamos a decirle
calentar, torpedo, a ver, T2, ¿cómo que T1? Si los, le quité todos los T1, ¿no? No me jodas, tío. Tengo un T1. Torpedo 1, 2, 3, venga, vamos, pues venga, vamos a que calor. Caliente este y que caliente el torpedo 2 también. Venga, vete a calentar los torpedos por si acaso, que estén calentitos, por si acaso tenemos que entrar en combate. Vale, vamos a, ahora sí que se, lo suyo, no, para calentar no hace falta, es para cargar. Bien, venga, vamos. Bien, entonces ahora, venga, llegamos a la zona. Ok. Bien, como ve, ya hemos llegado a nuestra zona y debemos planificar el resto de la patrulla, vale. Existen maneras de dibujar y la técnica queda a su criterio, ¿vale? Como regla general, intente dibujar una ruta que evite pasar varias veces por el mismo lugar y verticalice lo menos posible. Ok. Tema vertical, ¿no? Vale, venga, pues vamos a dibujar aquí. Vamos a ir haciendo así. 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 ¿Tenemos que hacer cuánto? 860 millas náuticas. Llevamos aquí. Hostia, por ahora no lo sé. Bueno, vamos dibujando. Vamos a pasar por aquí. Vale, excelente. Ahora esté atento y siga el camino. Ok, pues vamos a ir haciendo así la patrulla, haciendo zigzag tranquilamente. Vamos a meterle ahí. Y nada. Vale, este está descansando, yo estoy aquí, lo suyo sería este ya ha descansado, ¿vale? Este vamos a ponerlo en observación, ¿vale? A ver, ¿se le ponen verde ahora los marineros? ¿Será cuando llegue al puesto? Ya os digo que esto es más de tema de patrulleo. A ver, también se entra en combate, ¿eh? Habrá misiones que entre... Bueno, esto, la verdad es que el juego te da libertad, ¿eh? O sea, yo me puedo ir ahora mismo, yo paso de las misiones y yo me cojo el submarino, me voy por ahí a viajar y a buscar barcos enemigos y a hundirlo, ¿entiendes? Y ya está, o sea, que puedo o hacer misiones o ir a mi rollo. O sea, puedes ir a tu bola, o sea, te da libertad el juego. Puedes coger y a tu rollo y demás. Lo que pasa es que, claro, si sigues misiones, pues te van a coger y van a darte, pues, más dinero, ¿no? Por misiones y demás. No se ponen verde los marineros asignados. Estarán. Eso es lo malo, ¿lo ves? Pueden ser que los marineros que le tenía yo asignado estén descansando. No lo entiendo por qué. Ahora es este. A ver, gestión. Cuadrillas. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No sé por qué están en... Esto habrá que asignarle... Yo creo que habrá que asignarle dos marineros. Cojo dos nombres que me acuerde bien, que sean fáciles. Así a cada oficial y cuando le asigne el turno de trabajo de ellos, procurar de que esos marineros estén también trabajando, que no estén descansando. ¿Vale? Porque si no, lo ves, yo no sé ahora, porque este está trabajando, pero no tiene... A ver, espérate. A ver. Quítaselo, quítale ahí. Es que claro, yo no lo entiendo. Ahora, la hora que es ahora mismo, que son las 4 y cuarto de la tarde. Son las 4 y cuarto de la tarde. Ahora mismo tienen libre, ¿lo ves? El turno matutino acabado.
ahora mismo está el turno vespertino, es el que está ahora mismo trabajando. Lo que no sé cuántos marineros hay en el turno vespertino. No lo sé, no sé cuándo. Bueno, tiene que haber aquí y tienen que estar trabajando. Lo que no sé es cuántos marineros están trabajando ahora. Esto habría que ponerlo aquí en cuadrillas, ¿vale? En el turno vespertino, pues pone añadir marinero. 8 marineros, 8 marineros, 8. Bueno, se supone que hay 8 marineros, ¿no? No lo sé, no sé, pero no sé por qué este le asigno y aparecen así. No. También se asigna aquí, ¿eh? Más fácil. Tiene dos ahora mismo. Pero, a ver, vamos a darle. ¿Quién está? Está el Stefan Meyer y este, pero. Tomar el mando. El marinero ayudará al oficial a llevar a cabo sus labores. Es que no sé por qué están ahí parados, tío, la verdad. No lo sé. ¿Por qué están parados? Este está observando y yo estoy en navegación. ¿Lo ves? Me pongo aquí en primera persona. ¿Dónde estoy yo? Porque este soy yo. Este es Homa, tío. ¿Dónde estoy? Ah, estoy ahí escondido, tío. No se me ve, estoy ahí en lo oscuro. ¿Lo ves? Ya ahora mismo mis ayudantes, yo no sé, se han ido. A ver dónde se han ido. Se han ido a descansar. Este, Daniel López, está comiendo. Este está durmiendo. Este también está comiendo. Esto tengo yo más, ya fuera de cámara. Sonda náutica. Ping poco profundo. Medición de profundidad por impulso. Supersónico. Indetectable, pero solo tiene un alcance de 125 metros. Esto será. Bueno, es que estas cosas hay que estudiarlas. Es que esto no es fácil. Es un poquito complejo, ¿eh? A que aprendas a jugar. Esto será el ping. Es para cuando tú no. Pues claro, todo hace ruido, ¿eh? En este. Todo hace ruido en un barco. Entonces, esto habrá que ponerlo para cuando no tengas que hacer ruido. Para medir la profundidad, ¿no? Medición de profundidad por un impulso supersónico que es indetectable, o sea, que no te puede. Es silencioso. Y pin profundo que alcance máximo. Bueno, está activado los dos. No sé bien cómo es. Giro de brújula. Buah, estas cosas hay que estudiarlo, tío. Hay que estudiarlas. Ahora no hay nadie en navegación. Estoy yo ahí parado. Yo no sé qué coño hago yo ahí parado. Me voy a descansar, ¿vale? Porque estoy cansado. Vale, ¿y dónde está el Tony? Ah, vale, que esto te lo quita el juego porque estamos en el tutorial ahora. Ahora verás cómo ya me lo. Luego después para el tutorial, ahora me lo saca otra vez. Vale. Está ya oscureciendo, ¿no? ¿Dónde está el sol? Lo tenemos ahí ya. Se está poniendo el sol ya. Bien. Aquí, este está. Están aquí, ¿lo ves? Estos están aquí de observación. ¿Vale? Observando y mirando por si ven enemigos. Y este está en observación. Pero vamos a cogerlo y ponerlo aquí en navegante, ¿vale? Para que esté de guardia ahí. Y nada, vamos a coger y vamos a meter caña aquí. Vale, quieto porque este está cansado. Este se ha ido a descansar, vale. Ahora yo ya estoy descansado y me voy a navegación. Lo suyo sería que hubiera siempre uno también observando, pero bueno, hay gente observando, ¿eh? Vale. Venga, pues. Seguimos. Vale, la patrulla ha sido
infructuoso hasta ahora. Comprobemos la radio. O ve, ahora ya me lo pone aquí. O ve, ahora selecciona al oficial Tony y lo ponemos en la radio. Para que vaya ya a la radio. Y el Walker Mayer este es su ayudante, ¿no? Vale. Ok. Ahora se pone la radio y ahora, pues ve, está recibiendo una comunicación. Vale, ahora lo ve. Este es un mensaje que nos ha mandado el cuartel general. Ah, no, esto es otro. Es otro submarino. Ordénele que copie y descodifique haciendo. Nos ha mandado un mensaje, sí. Clic en la lista de aquí. Vale, está descodificando el mensaje y demás. Ok. El oficial Tony ha terminado el descodificador del mensaje y tal. El oficial Tony ha determinado. Vale, ve. ¿Y ahora qué? Ah, vale, aquí tenemos aquí tenemos esto que es para grupo detectado, grupo desconocido. Hemos detectado un grupo de unidades cercanas, ¿vale? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde? Grupo desconocido. Mira, tenemos aquí un grupo desconocido que está por aquí abajo, ¿eh? Tenemos aquí un grupo desconocido que hemos detectado. Y ahora tenemos que darle al mensaje que nos ha mandado. Y nos ha mandado un mensaje de SOS. Se trata de una señal de SOS emitida por otro de nuestros submarinos. Debemos hacer lo mejor por ayudarlos. Cierre el diario. Vale, el operador de radio está intentando encontrar la dirección desde la cual vino la transmisión con el equipo de a bordo. Ordénele a su tripulación que trace un curso que nos conduzca al contacto marcado. Haz clic en el icono del botón derecho para marcar. Vale, tenemos que ir. ¿Dónde está? Tenemos que ir al punto ahí, vale. Tenemos que venir aquí hasta punto. Vale, rumbo ahí. Poner rumbo, sí señor. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Grupo desconocido. Ok, ahora tenemos que ir para allá. Vale, ahí en navegación. Venga, metemos caña ahí. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Ya está, ¿no? Vale. Pues seguimos, ¿no? Patrullando, ¿no? Vamos, tenemos que ir para... No me parece que no hemos pasado, ¿eh? Vámonos para allá. Ahora, sus vigías han avistado un submarino en el horizonte, establece un cursor hacia él, haciendo clic derecho, tal y cual. Vale, ¿dónde está el submarino? Joder, que me aparezca. Vale, ahí está. Contacto. Ok, nos vamos para allá. Alarma, alarma. Avión. Hay una aeronave sobre el horizonte, debe estar buscando a nuestro submarino aliado, que es el U-1164, que es el submarino que emitió el SOS. Bien, ahora tenemos que... esta es la radio y tenemos que avisar, ¿vale? Vale, bueno, recuerde, su misión es hundir embarcaciones enemigas, ¿eh? Y la... bueno, el mando no lo recompensará por derribar un avión enemigo, o sea, por aviones no nos recompensa. La mejor estrategia cuando se encuentre a uno de ellos es sumergirse y esperar a que se vaya. O sea, nos pagan por hundir embarcaciones, no por aviones. En caso de necesidad, ¿lo ves? Hay que correr el riesgo porque tenemos que auxiliar a nuestros camaradas, ¿vale? Vale, selecciona un oficial a Homa. Ok, ahora asígnelo a la torre. A la torre de mando. Aquí, a la antiaérea. Vale, tenemos que ir a la antiaérea para derribar al avión. No sé, chicos, a mí la verdad que me resulta interesante, ¿eh? Espero que os guste tanto como a mí, que disfrutéis. Y si es así, pues dejadlo en los comentarios. Y espero que apoyéis el vídeo para seguir subiendo lo que... no sé si será serie. Mira, ya está disparándole al avión. ¿Dónde está el avión?
Lo veo, a ver, el avión lo tenemos por ahí, lo veo, tenemos aquí. Esto es un avión enemigo. A ver, si le damos aquí, le damos a más. Mira. Este es el avión, ¿vale? Enemigo. Es un bombardero, ¿vale? Y nosotros somos esos, creo, ¿no? Somos esos de ahí. A ver, ahí está el Homa disparándole al avión. Míralo, ahí tenemos el avión. Ya le hemos dado, a ver. Le hemos dado, creo yo, si no me equivoco. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Ahí estamos. ¿Dónde está el avión? ¿Lo veo? ¿No lo veo? A ver para dónde está apuntando. ¡Ey! Vale. Ahí, creo que le hemos dado. Es aquel de allí, ¿eh? O está disparando para adelante. O son más aviones. Mira, mira. Ahí va el avión. Ahí va el avión. Creo que son más aviones. Mira, 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 mira. Mira, 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 ahí va, ahí va. Mira, le estamos dando. Uy, nos ha disparado unas bombas, ¿eh? Nos ha bombardeado. Mira, hostia, el marinero está en estado crítico y una fuga a bordo. No, nos ha impactado. Rápido, presione espacio de clic en el botón resaltado para pausar. Vale, pausamos. El oficial Homa consiguió derribar el avión, pero el enemigo también nos ha dado duro. Ahora debemos planear cómo salir. Esto es tutorial, ¿eh? Cómo salir de esta situación. Tenemos algunos problemas que debemos resolver. Vale, lo primero es. Vale. Hay un gran hueco en el barco. Ahora hay que mandar a reparar, ¿vale? Ahora hay que mandar a reparar. Lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a darle clic. Vale, el segundo problema es que el oficial Homa está herido. Ok, ahora lo ves. Selecciona a Pepe, uno de nuestros ingenieros, para que vaya a arreglar la fuga. Y ahora asígnelo para que lo ves. Se consumirá una pieza. Por eso es como queríamos comprar las piezas de repuesto. Para esto. Porque tenemos una fuga. La asignamos ahí. Y ahora vamos a comenzar a bombear agua que se ha filtrado. ¿Lo ves? Lo que yo expliqué antes de las bombas. ¿Lo ves? Que si no, se empezará a llenar esto de agua, ¿vale? Bueno, ahora no, porque está en pausa. Pero tenemos que coger. Y tenemos que. A ver, aquí. Las bombas, ¿eh? Tenemos que coger. Ahí, lo ves, activar bomba. Activamos bomba. Bien, asegúrese que el señor Homa recibe su tratamiento médico. Ok, tenemos ya a Tony, porque Tony tiene. Si lo vemos aquí, el Tony en habilidades tiene. Bueno, debería de tener. No tiene, tío. Debería de tener aquí de auxilios. Que era médico también. Bueno. Ha dicho que seleccionemos a Tony. Y tenemos que ir aquí a. Lo ve aquí. Puesto ocupado por Homa. Vamos a ver. Aquí a Homa. Ahora va clic en el señor Homa. Aquí, a ver que ahí, que saca la banderita. A ver, venga. Aquí. Ahí. O sea, va, y ahora va. Tony va a curar a Homa. Se ha hecho todo por ahora. Puedes quitar la pausa. Y ya está. Y ahora ve, Tony va ahora mismo. Va a curar a Homa. Y ¿dónde está la avería? La fuga está aquí. Aquí, y ahora aquí tendría que venir. ¿Dónde está? Aquí, tiene que venir Pepe a arreglar la fuga. ¿Lo ves que tenemos aquí una fuga? ¿Dónde está Pepe? Pepe, ¿dónde estás? Ah, vale, ya está aquí. Es que tenemos más fugas, ¿no? No, ahí lo ves, mira qué guay. Mira cómo está ahí arreglando. Mira cómo está arreglando ahí. Con el soplete y eso, está arreglando la fuga. Está chulo, tío, está chulo. La verdad que mola, tío. Lo veas, agujero en el casco. Sala de batería. Esto tiene una línea verde. Me supongo que cuando se llene la línea verde es cuando ya arregla la fuga, ¿vale? Y me supongo que este ya está curado. Homa ya está curado, me parece a mí. Sí, porque ya no aparece. Me aparece solamente la fuga.
pero ya no me aparece aquí lo de que está herido. O sea, Joma ya está bien. Vale, y Joma está sin hacer nada. Y está más o menos descansado. Pues vamos a decirle a Joma que se vaya a observación. Vale, este también está descansado. Bueno, espérate. Vamos a coger y vamos a decirle... Bueno, vamos a dejar que termine la avería, ¿vale? Ya, porque va a terminarla ya y cuando termine lo mandamos a descansar. Y esto es, chicos, ¿habéis visto? Clit, hay que reportar también. Vale, espérate. Ah, se le tenemos que seleccionar a Tony. Vale, la brecha ha sido reparada, vale. Perfecto. Hostia, un destructor en el horizonte. Vale, claro, porque el avión ha informado, ¿eh? Venga, venga, manda. Va, ahora tenemos más. No nos va a dar tiempo a mandar mensaje, ¿vale? No nos va a dar tiempo a mandar mensaje. Tenemos que sumergirnos, ¿vale? Tenemos que mandar 4 mensajes, lo mandamos luego. Nos metemos ahí. Nos metemos a profundidad máxima, porque los destructores son... Lo peor que tiene un submarino son los destructores, ¿vale? Con las cargas de profundidad. Entonces ahora mismo tenemos que... Es de noche, o es de día, bueno, está anocheciendo. Vale, ahora vamos a ver cómo se hunde el barco, cómo se sumerge. Vale, le hemos dicho que vaya a profundidad a 150 metros, ¿vale? Nosotros podemos poner ahora la profundidad aquí que queramos. Profundidad de periscopio, vale. ¿Lo ves? Ya nos estamos sumergiendo. Nos va avisando. ¿Lo ves? Ya estamos aquí abajo. Ahora no se ve mucho porque es de noche, la verdad, pero bueno. Ok, a ver dónde está el destructor. Está... Aquí tenemos el avión que hemos hundido. ¿Y dónde está el destructor? Aquí, mira, mira. Barco de guerra, grupo de uno. Solamente es un barco, pero es un destructor. El avión habrá avisado al destructor. Entonces nosotros tenemos que sumergirnos, ¿vale? Ahora nos irá avisando. Nosotros estamos en navegación. Este está descansado. Entonces ahora este, lo suyo sería... Mira, ese quién coño, ¿eh? Vale, este ya está descansado. Lo suyo es este ahora mismo. El Tony, lo suyo es que ponerlo en sala de escucha, ¿vale? Para el sonar. Cuando estemos bajo el agua, en el sonar. Mira, ese nos va avisando. Es un marinero. 90 metros. ¿Por qué? Porque ahora, chicos, ahora tenemos a dos marineros aquí en... ¿Lo ves? Aquí. Tenemos aquí a Meyer. A Meyer y a Keller. Tenemos estos dos que están en el puesto de dirección de profundidad para manejar el barco, ¿vale? Yo estoy ahí, ¿lo ves? Estoy ahí con la navegación para que no nos perdamos. Estos dos están descansando. Déjalo, ¿no? 120 metros. Este está cansado. Vamos a decirle a este que se vaya a descansar. Vale. Ok, que se vaya a descansar Pepe. Silencio. Vale, ahora hay que poner... Vale, ahora nos dirá que pongamos la luz, ¿vale? Bien, presiona la tecla Tab, ¿lo ves? Del teclado. Y cambia a la luz haciendo clic con el botón, ¿vale? Tenemos... Bueno, me gusta poner la roja, pero ponemos la azul para cambiar de iluminación normal a iluminación azul. Esto causa, lo es, mira la disciplina como la tenemos, ¿eh? La tenemos muy mal. Disciplina, baja la disciplina por eso, porque tenemos menos uno de alerta, menos tres en profundidad y menos tres en trabajo excesivo de oficiales. Nos quedan 5 minutos para que entre aquí en paño. ¿Ves? Tenemos luz azul. Me gusta más la roja, pero bueno, creo que es lo mismo, ¿no? La luz azul que la roja. 150. Vale, 150. Ya estamos haciendo. Mira, mira cómo suena el casco, tío. Parece que esto, como en la vida real. Tío, no sé si habéis visto las películas de submarino, como suena ahí. Parece que va a reventar, ¿sabes? ¿Qué suena para ahí?
Madre mía, mira cómo suena, tío. Parece que va a reventar submarino, tío. Más de esta profundidad, lo ves, ahora si vemos aquí la profundidad, estamos a 147 metros ahora mismo. ¿Vale? Mira cómo suena esto, tío, le suena... Esto está... Esto es el aire, ¿no? Sí, es aire, la ventilación está puesta. Vale, ¿qué más tenemos que hacer, chicos? Lo suyo aquí sería... Ahora mismo estamos en motor... Mira, la disciplina a bordo es muy baja. No nos deja cambiar, ¿vale? Considerando que es la primera patrulla de guerra, porque ahora mismo nuestra tripulación es muy, muy novata, ¿no? Muy no. Entonces, no están acostumbrados a estas cosas. Hay que ir entrenándolo. Considerando que la primera patrulla está, vigile de cerca, está. Vale, venga, sí. ¿Lo ve? Esto cuando llega a cero. Ahora uno nos va a simular como que entra en pánico, ¿vale? Vale, esto nos deja cambiar. Vamos a poner Avanti 3. ¿No nos cambia? ¿Avanti 3? ¿No nos da la orden? No, no nos deja cambiar. Ah, es que nos ha puesto Avanti 3 directamente. El tutorial nos ha puesto Avanti 3. Y me supongo que estamos en diésel, ¿verdad? En diésel en eléctrico, ¿no? Ahora se prefieren motores eléctricos. Vale. Estamos en eléctrico ahora. El oxígeno al 99%, bien. Vale. Tenemos... Vale, 140 metros. ¿Cómo que 140 metros? Vale, a ver cómo... A ver el barco enemigo, por dónde anda. Sigue por ahí, por la zona. ¿Vale? ¿Cómo? 150 metros. ¿Cómo suena, tío? Está, es mola, ¿verdad? La verdad es que mola, tío. A mí es que me gusta mucho el tema de las películas de submarinos y eso. Yo he visto muchas. Los torpedos los tenemos uno calentito. Esto es para calentar, ¿vale? Yo le di aquí clic derecho al ratón para mandar a calentar a este torpedo o este o este. Siempre es bueno tenerlos así en rojo, ¿vale? Así está calentito. Aunque tiene una barra que me supongo que, o sea, cuando se acabe esta barra dejará de estar caliente y habrá que calentarlo otra vez. Pero Pepe ahora está, Manolo, que diga Manolo, está ahora descansando. Vamos a ver si yo le doy aquí mejor aquí. Vamos a calentar este torpedo. Yo le he dado a calentar, a ver. No, pero no hay nadie. Bueno, este está descansado. Vamos a decirle a Manolo que caliente el torpedo. El 2. Espérate. Que caliente el torpedo 2. Vale, este es bueno. Calentar no hace falta, vale. Calentar no hace falta que lleve. Bien, bueno, venga. ¿Qué pasa? Mira, lo ve, el oxígeno ya está bajando. Vamos a darle un poquito de velocidad. Mira, Manolo, ahí como está, mira. Está. ¡Cobarde! Maldición, uno de sus marineros tiene un ataque de pánico. El enemigo podrá oír su grito con el hidrófono. Claro, nos están buscando. Hágase cargo de la situación rápido, lo más rápido posible. Vale, ahora tenemos que elegir a Homa, que es uno de los líderes. Esto lo tiene que hacer uno de los líderes, ¿vale? Que soy yo o Homa. Selecciona al oficial Homa, no sé por qué él, pero bueno. Ahora haga clic en el marinero, ¿vale? Aterrado con clic izquierdo de ratón, igual que para curarlo. ¿Dónde está este? Aquí. Ahí, este, ¿no? Sí, ahí. Vale. Y ahora va Homa, lo ve, mira. Va con el puño en la mano. Vale, vamos a verlo. Venga, Homa, vete para allá. Va corriendo. Va para allá a controlar. Mira, este es el pan de pánico. Mira. Ahora va Homa y mira. Y ahora, tío, le hace una llave de judo, tío. Mira. No se ve bien porque está oscuro. Mira. Le hace una. Mira, 23% caos, para dejarlo caos, ¿sabes? Qué guapo, tío. Mira, lo ve. Está haciendo una llave de judo. Ahí. Mira, le está haciendo ahí. Le ha cogido. Le está haciendo una llave. Lo está cogiendo por el cuello hasta que llega al 100%. Para tranquilizarlo. Es que si no nos van a oír.
Esto fue una situación de inexpertos, ¿no? Falta... ¿Qué ha dicho? Falta un panel de dónde. Mira, ya está. Ha pasado la crisis, capitán. El instructor parece que ha abandonado su búsqueda. Clic en el botón resaltado para volver a superficie. Vale, aquí. Esto que es que no sé qué ponía ahí, pero bueno, volvemos otra vez a superficie. Vale, vacía los tanques y volvemos a superficie. Esto nos pone aquí que ahora se prefieren los motores eléctricos, vale. Ok, y nos vamos para arriba. ¿Lo ves? Ahora mismo estoy yo al timón. Vaciar los tanques. Bueno, estoy vaciando los tanques. Está Joma vaciando los tanques. Y ahora, pues, Joma todavía no está muy cansado, así que lo vamos a mandar a observación. ¿Dónde está? ¿Por qué sala de radio? Encender los objetivos. Compresor eléctrico. Eso luego, ¿vale? Luego vamos a encender cuando salgamos a arriba. Venga, asignar timones, descanso. Venga, es que estamos bajo agua. Vamos a mandarla a descansar porque ahora no nos hace falta. Vale, 120 metros. Estamos subiendo. Ahora es que no se ve nada. Si lo ponemos aquí, no se ve absolutamente nada. Así que preferimos esto. El otro se ha ido ya, ¿vale? El destructor ya se ha ido de la zona. Nosotros estamos subiendo. Y este es nuestro aliado, que está aquí. Bien. Y lo tenemos todo controlado. Mira atrás, qué guapo, tío. Cómo suena. Está muy bien simulado, la verdad que... Hombre, es un acceso anticipado, ¿eh? Tendrá sus cositas, a lo mejor, que le faltan. Es que ya te digo, este parche es el B128 ya, ¿eh? Yo no sé cuántos parches lleva, porque ya os digo, este juego salió en acceso anticipado hace un año y medio ya, ¿eh? Vamos a darle un poquito de rapidez. Para 40 metros. Vale, ya estamos arriba. Pues, esto sí que ha sido toda una aventura. Por suerte estamos de vuelta en actividad y en condiciones de seguir nuestras órdenes. Capitán, continúe con la patrulla en el área marcada y luego volvamos a casa, tras haber viajado 863 millas. ¿Lo ves? Llevamos casi la mitad, ¿vale? Pues ahí estamos. Bien. Aquí estamos tranquilamente, está todo controlado, todo bien. Bueno, ahora mira, tenemos reservas de aire comprimido. Esto cada vez que nosotros tengamos que subir a superficie de que estemos sumergidos, consume reservas de aire comprimido. Lo ves, esto aquí no te lo pone. Flotabilidad 90%, ¿qué significa? Que hay esto, que hay agua adentro. No es preocupante porque tenemos un 90% de flotabilidad, pero si miramos aquí, debería de haber agua. Algo de agua debería de haber por aquí, en algún lado. Mira, lo ves, aquí tenemos agua. En la sala de máquina tenemos agua. Ok. Para esto, para subir esto al 100%, tenemos que activar la bomba. Vale, está activada ya. Está activada la bomba. Bueno, el caso es que tenemos que activar lo que es el compresor. Ahora tenemos que activar mismo el compresor diésel. Vamos a activar el eléctrico para subir lo que es la reserva de aire comprimido al 100%. Ahora tiene que venir alguien, si no, pues lo mandaremos nosotros. Vale, yo estoy en navegación. Tiene que venir alguien aquí a la sala de aire. Mira, viene este. Este es el que estaba malo, el que estaba jodido. Vale, ya ha activado la bomba. Y ahora esto empezará a subir al 100%. Esto es lo que hay que hacer cada vez que nosotros cojamos y subamos a superficie. Vale, ahora este vamos a pasarlo otra vez a la radio para que... asignar a radio para mandar los mensajes que no lo mandamos antes. O sí, al final no nos dio tiempo a mandar mensajes. ¿Nos los ha quitado o qué? No nos da tiempo a mandarlo, nos lo ha quitado. Vale, bueno, pues vamos a trazar, vamos a seguir porque tenemos que hacer 860 millas. Nos hemos salido. Ah, no nos hemos salido.
Vale, pues nada. Vamos a seguir con la patrulla. Espérate. Vamos a ir. Lo suyo sería que después fuéramos aquí arriba, pero bueno. Vamos a dibujar la. Aquí. Y luego para irnos para casa. A ver si así es suficiente. Vale, tenemos todos descansando. Vamos a darle un poquito de velocidad. Y vamos, para subir esto también vamos a poner la radio, ¿vale? Y eso lo veis, vamos subiendo aquí el tema. Vale, lo veis ya cómo va subiendo. 45, 49. Ok, pues nada. Y no sé por qué no nos deja hacer viajes rápidos. ¿Por qué no nos deja hacer viajes rápidos? Que no nos deja hacer viaje rápido. No sé ahora por qué no nos deja. Ah, porque estamos en motores diésel, puede ser. El que digan eléctrico. Vale, pasamos a motores diésel. Metemos aquí máxima velocidad. No me dé. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia velocidad? Ah, vale. Vale, porque no hay nadie en porque no hay nadie en sala de máquina, ¿vale? Por eso. Bueno, lo dejamos ahí para cuando este vuelva al trabajo, pues se nos pongan a 25. ¿Vale? Venga, ¿qué más? ¿Cómo andamos de cansancio aquí? Estamos bien, ¿no? Venga, pues metemos viaje rápido. Vale, ahora ya sí, ¿lo ves? Ya, ¿lo ves? Mira, ya ha vuelto al trabajo y ya se ha puesto en a 25. Eso es, vale. Bueno, hostia, espérate, yo estoy muy cansado. Ahora vamos a meterle aquí. Vamos a meter. Yo me voy a descansar. Y este se viene. ¿Lo ves? Y este se viene a navegación. Perfecto. Vale, este está calentando. Está calentando ahí. Vamos a ver cómo tenemos. A ver cómo lo tenemos. Vale, a ver cómo. Ah, mira, tenemos puesta la luz azul. Volvemos a luz normal, ¿vale? Para que no nos consuma tampoco tanta disciplina. Vale, a ver cómo están los torpedos. Están todos calientes, menos este. Vale, pero bueno, entonces están bien. Este está descansando, perfecto. Este lo vamos a mandar a que descanse. Vale, se acabó radio. Y nada, vamos a seguir viajando. Vale, vamos a cumplir ya la misión. Vale, listo. Está ya la misión cumplida. No sé si da una vueltecita por aquí antes de terminar, porque vamos a cortar ya el vídeo, ¿vale, chicos? Que llevamos ya bastante rato. ¿Eh? Es que, tío, es que cualquier juego de simulación, lo siento mucho, pero es que esto. Bueno, para el siguiente. Ya entraremos en combate en el siguiente vídeo. Entraremos en combate el siguiente vídeo, chicos. Así que nos vamos a ir. Nos vamos a ir a casa. Y ahí terminamos el vídeo. Para el siguiente ya entraremos en combate. Ya sabéis, recordad, dejar vuestros comentarios a ver qué tal os parece el juego, ¿vale? Si queréis, para, oye, si os gusta, lo seguiré subiendo. Vale, hasta aquí. Ok, pues venga, volvemos aquí, centramos vista, le metemos caña. Vale, a ver, que no. Vale, está Homa ahora en navegación. Y este, yo me voy a ir a es que me gustaría que hubiera una observación en. Alguien, ¿entiendes?
Vale. Vale, todo va bien. Que no nos perdamos y no sé. Vale, ahora llegamos a la costa, ya no nos deja hacer viajes súper rápido. Ya solamente nos deja esto. Y nos vamos a casa, terminamos el vídeo y ya sabéis, chicos, esos likes, esos comentarios ahí, ¿qué os parece, Seré muy pesado, pero es que si no, es que es la única manera que yo sé si os gusta o no. Vale, ahora ya podemos meterle otra vez candinga. Vale, ya hasta ahí. Vale, y ahora aquí. Venga. Y volvemos a casa, chicos. Sanos y salvos. Joder, casi nos chocamos ahí, Vale. Joder, así en el, por 48 va súper despacio, ¿Qué ha pasado? Uy, 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 espérate. Nos vamos a chocar, Uy, me parece que nos hemos chocado, Me parece que nos hemos chocado, chicos. Nos hemos chocado. Nos hemos chocado, pero vamos, con dos cojones. Madre mía. A ver, nos deja ir marcha atrás. Nos hemos chocado, pero con dos cojones, chicos. Madre mía. ¿Y cómo coño nos ha chocado aquí? ¿Y cómo coño no podemos hacer ni marcha atrás ni nada? ¿Cómo coño hacemos ahora esto? Bueno, chicos, ya a ver si soluciono el tema. Si no, ya me lo tendré. Porque no he guardado. Otro error que he cometido, no he guardado la partida. Hay que ir más o menos guardando poco a poco. Porque, y más con estos juegos de acceso anticipado. Porque si se te crasea el juego o cualquier bug o cualquier cosa, hay que estar un poco pendiente. Y para eso nos deja tener varias ranuras para guardar. Así que nada, ya solucionaré el tema. En el siguiente vídeo a ver si entramos un poquito más en combate y haciendo misiones y aprendiendo un poquito a jugar. Así hago los temas de la gestión de tripulación, de horarios de trabajo y demás. Y lo dicho, chicos, espero que os haya gustado, apoyar el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, hasta la próxima.